familia Spanglish, bienvenidos a otro video a mi canal, a nuestro canal. ¿Cómo están? Feliz, feliz May 4th. Oh shoot. May the Force be with you, como dicen los Star Wars fans. Pero el día de hoy les voy a hacer un videito que tenía mucho tiempo pensado en hacer. Y lo que voy a hacer es una semana que Instagram me va a decidir qué bebida voy a tomar en Dutch. A mí me encanta Dutch, prefiero Dutch Bros y no Starbucks. Como que desde que empecé a tomar Dutch ya nunca voy a Starbucks. De vez en cuando sí, porque pues la verdad es que Dutch tiene buenos cafés, buenas limonadas y todo eso, pero los tés los tiene mejor Starbucks. Entonces cuando quiero un té sí voy a Starbucks, pero muchas muchas veces siempre voy a Dutch Bros. También Adriana, Tatiana, Kaeli son fanáticas a Dutch Bros. Y Matías. Entonces quería, y Isla. Entonces quería hacer un reto donde en una semana voy a ir a Dutch todos los días y Instagram va a decidir qué bebida voy a tomar, porque quiero probar diferentes cosas, porque siempre tomo lo mismo. Y sí, hoy va a ser el primer día. Ahorita ya estamos en el carro, vamos a ir para Dutch a comprar el primer día de este reto. Lo voy a hacer por 5 días y todos los días les voy a grabar mi bebida que me escogió Instagram. Les voy a dar la bebida, el nombre, que lo reto yo, la bebida y si está buena o no y si la recomiendo. Entonces sí, familia Spanglish, ahorita vamos a ir a Dutch Bros. Y si todavía no se han suscribido, no se olviden de suscribirse presionando esa cajita roja que dice subscribe para que formen parte de las familias Spanglish, y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que están de vuelta y siempre nos están apoyando aquí en nuestro canal, bienvenidas, las queremos mucho y gracias por estar con nosotros otro día. Entonces sí, vámonos para Dutch. Ok, familia Spanglish, ya ordené mi Shark Attack Rebel y la muchacha me preguntó si lo quería licuado o lo quería con hielo, y yo lo pedí con hielo para ver pues los colores que tiene, pero ya estamos esperando. Lo agarré size chiquita porque si no me gusta pues no voy a desperdiciar la bebida, pero siempre aquí hay una fila. Siempre están largas las filas. Yo pienso porque es que Dutch es más barato que Starbucks. Entonces como que la gente prefiere Dutch. Si ustedes toman Dutch, déjenme saber su bebida favorita abajito en los comentarios, para así yo poder probarlas. Porque siempre quiero probar cosas nuevas, porque siempre agarro la misma bebida. Siempre agarro un Golden Eagle o agarro un Blue Raspberry Rebel. Esas son mis dos bebidas que yo siempre tomo. Y las chiquillas siempre toman el Christmas Morning Chai Latte Iced, porque dicen que sabe como horchata. Pero sí, estamos esperando la línea y ahorita les sigo grabando. Familia Spanglish, ya agarré la bebida y en realidad la bebida se ve muy muy diferente. Miren, se ve así. En el Instagram post se ve azul y se ve como que rojo cayendo. Ustedes lo vieron cuando estaba escogiendo el drink. Pero miren, no se ve nada. Huele super light, como berry y rebel. Estas bebidas de Dutch son bebidas... Ah, miren, puro hielo lo que me echaron. Miren, porque no puedo ni meter la pajilla ni la puedo meterlo. Puro hielo. Puro ice. Anyways, estas bebidas están hechas con Red Bull. Tienen como Red Bull adentro. Le ponen color, sabor y después le echan Red Bull. Entonces por eso se llaman Rebels, porque tienen Red Bull. So, vamos a probar. It's good. I like it. Siento como coco.
Le siento coco. ¿Qué más tendrá? Le siento coco. Pero está muy, muy buena. A mí me gustan agarrar estas bebidas Rebels Blended. Pero la quise probar así, pero está buena. Pero le siento que tiene coco. Siento como raspberry o como grape. Les voy a poner los ingredientes de esta bebida aquí si les interesa y las probarlas. Pero sí está muy buena. Sí la ordenaría otra vez. Le doy un 8 de 10. Entonces sí, familia Spanglish, aquí termina el día 1 de mi reto. Que Instagram va a decidir mis bebidas de Dutch Bros. Nos miramos mañana para el día 2. Bye. Hola familia Spanglish, bienvenidos al día 2 de este reto que Instagram, que Dutch va a decidir qué voy a tomar el día de hoy. Ya son como las 3 de la tarde, ahorita vamos un poquito tarde a Dutch. Entonces sí, vamos a ir a ver qué drink me toca hoy. Ahorita vamos a poner la aplicación y van a ver qué bebida me toca. Entonces sí, vamos a ver qué me toca. Ok, familia Spanglish, ya agarré la bebida. Otra vez estamos en la línea y a esta vez no lo agarré con hielo, lo agarré licuado, porque siento que uno agarra más por su dinero cuando está licuado, le dan más jugo. Porque cuando es con hielo, es como que le dan más hielo a uno y poquita bebida. La cara. Pero sí, ya agarré la bebida. Ahorita se las enseño y ahorita les grabo mi impresión, lo que yo pienso, cómo sabe. Y les voy a buscar los ingredientes de la bebida. Y sí, ahorita se las enseño. Ok, familia Spanglish, aquí está la bebida. Y así se ven los Rebels. Cuando los licuean, cuando están blended, parecen slushies. Así los agarro yo. Y me fijé en la internet qué son los ingredientes que tienen esto. Este tiene Red Bull y tiene el sabor de limón y el sabor de berry. So vamos a ver. ¿Sabe? Al como que me gusta a mí. This is the one I got. Este es el que toma la Adrina. Es un Christmas morning chai latte con cinnamon sprinkles. Dice que sabe a horchata. Anyways, pero este sabe delicioso. Le doy un 10 de 10. So, esta fue la bebida por el día 2. Nos miramos mañana en el día 3 de este reto. Bye. Buenos días, familia. Buenos días. Buenas tardes y bienvenidos al día 3 del reto de Dutch. Ahorita ya vamos a camino a Dutch. Son las 7 de la noche. Casi no llego al día 3. Pero vamos a ir a ver qué bebida me toca el día de hoy. So vamos a ver qué bebida me toca que va a escoger Instagram para Dutch. Ojalá que sea otra cosa y no sea un Rebel, porque llevan 2 días en a row que me toca un Rebel. Entonces quiero probar algo diferente. Entonces vamos a ver qué me toca. Ok, familia Spanglish, ya agarré la bebida. Perdonen por el sol, es que estoy estacionada donde está pegando el sol. Pero les voy a mostrar la bebida. Este es un Dragon Slayer Frost. Lo pueden agarrar con whipped cream, con crema batida, pero yo no la agarré con crema batida porque esta es la medida chiquita y esta tiene 400 y qué? 480 calorías esta bebida. Entonces yo dije no whip. Y entonces los sabores que tiene esta bebida son raspberry, blue raspberry con blackberry drizzle, y eso es lo que se ve aquí, el blackberry drizzle. So, esta es pura. It looks good. It looks blueberry. Like it's like not a frost. Let's see. Esto tengo miedo porque nunca la he probado. No está sweet. No es como que, ay, qué dulce.
Si les gusta el blueberry, esta es su bebida porque sabe a blueberry. Yo nunca había agarrado un Frost de Dutch. Nunca agarro Frost. Siempre agarro Rebel o un café. I don't like the Frost. Pero it's not that bad. No es algo que yo agarraría, pero le doy un 7 de 10. Porque no está nasty, no sabe feo, pero no es algo que me gusta a mí. Entonces aquí se termina el día 3. Nos miramos mañana para el día 4 de este reto. ¡Adiós! Buenas tardes, familia Spanglish. ¿Cómo están? Bienvenidos al día 4 de este reto de Dutch Bros. El día de hoy ya estamos un poquito tarde, ya son las 6:21. Y vamos a ver qué bebida me toca el día de hoy. Estoy un poquito apurada porque tengo que ir a la casa de mi hermana. Pero sí, vamos a ver qué bebida nos toca el día de hoy. Ahorita estoy que me toque un Rebel. Porque quiero un Rebel. Ok, vamos a ver la bebida que me toca hoy. A caramel apple smoothie. Oh no. Ok, vamos a agarrarla. Ok, familia Spanglish. Ya agarré la bebida. Esta es la bebida. Un caramel apple smoothie. Y le echaron caramel. Es un smoothie de manzana, pero te dicen si quiere uno caramel drizzle, entonces yo lo agarré así para que se sepa un caramel, como una paleta de esas de caramel apple. So vamos a ver cómo sabe la bebida. It's good. Sabe a las paletas esas, los caramel apples. Está dulce, pero no está dulce, está un poquito sour. It's good though. I wanna try. It's good. Entonces sí, familia Spanglish, aquí se termina el día 4. Mañana es el último día de este reto. Entonces nos miramos mañana. Bye. Hola, familia Spanglish. Bienvenidos a el día 5 de este reto de Dutch Bros. Hoy es el último día. Y hoy es... ya son como las 5 de la tarde, ahorita voy a ir a Dutch. La verdad me daba mucha flojera salirme y solo ir a Dutch a comprar el café. Pero ojalá que hoy me toque café porque me ha tocado... siento que me han tocado bebidas que no han sido café y es un restaurante de café. Pero anyways, vamos a ver qué bebida me toca el día de hoy. Perdón si oyen como que el aire, pero está súper caliente ahorita y I don't like it. So, he estado limpiando y he estado arreglando mi casa. Entonces, como que quiero que me toque un Rebel. Pero la verdad, también quiero que me toque un café porque no nos ha tocado un café en este reto. Entonces, vamos a ver qué bebida nos toca el día de hoy. El último día de este reto, so vamos a ver qué nos toca. Me tocó un caramel apple smoothie, ya lo hice, so vamos a hacerlo otra vez. Un Majestic Forest Rebel. Ok, so me tocó un Majestic Forest Rebel. Este lo toma mucho mi hermana, entonces este sí me gusta y es un Rebel y a mí me gustan los Rebels, entonces vamos a ir a agarrar el Majestic Forest Rebel, ¿ok? Ok, so vámonos a Dutch Bros. Ok, familia Spanglish, se tardó como unos 20 minutos para que me dieran la bebida en el Dutch, pero aquí está. Esta es la bebida, se ve así como un verde. Déjenle bajo al aire porque no sé. Así se ve, miren, como un verde oscuro, pero los ingredientes que tiene esta bebida son los siguientes. Déjenme. Son blackberry, blue raspberry y kiwi. Por eso debe de ser tan verde, sí, se ve verdecito por el kiwi. Como les dije anteriormente, estos tienen Red Bull, entonces si no les gusta el Red Bull, no se los recomiendo.
pero vamos a probar. Mom. It tastes good. Se siente mucho el Red Bull con este. Y lo agarré con hielo porque tiene menos calorías que si se lo licuan. No sé por qué tiene más calorías si lo licuan, pero lo agarré con hielo para menos calorías al cuerpo. Pero sí, familia Spanglish, aquí se termina este reto. Aquí se va a terminar este video de cómo Instagram decidió qué bebidas escogerme para tomar en Dutch Bros. Si les gustó este video, no se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho. Y como siempre les digo, que Diosito me los bendiga, me los guarde, me los cuide a donde quiera que vayan, a donde quiera que estén. Y nos miramos aquí para el próximo video. Y si les gustan estos tipos de videos, si quieren ver más de estos en mi canal, déjenme saber abajito en la cajita de comentarios. Y si ustedes también toman Dutch, déjenme saber qué bebidas toman para, a lo mejor así hago otro video como que mis suscriptores, pruebo las bebidas de mis suscriptores. Entonces, si ustedes toman Dutch, déjenme saber abajito para hacer ese videito. Pero como siempre les digo, cuídense y nos miramos en el próximo video en este canal. Bendiciones. Bye.